Bueno, desde que asumió mi ley, la, ha fijado una política de que las tasas de interés eh, sean negativas, porque él sostiene que no le preocupa la inflación actual, sino la inflación futura, y evidentemente la inflación está cayendo, y él en su plan de estabilización hace que baja la tasa de interés, bajó de un 100 a un 40, como estamos ahora, fundamentalmente para mejorar el balance de Banco Central y dejar de emitir. Para pagar la, los intereses del ELIC PASE. Ahora, eso tiene un riesgo de que en una, en una economía en esta inflación como la que se encuentra ahora y donde las tasas de interés son muy negativas, hoy para que te dé una idea, un plazo fijo no está rindiendo más de un 2,8 mensual, que esos pesos pasen a dólares. Ahora, dicho esto, técnicamente, la, la cotización del dólar de hoy, que está cerca de los 1.250 pesos, lo que hay que decir es que corrigió en el año un 24% cuando la inflación fue un 65%, entonces ahí podríamos estar diciendo que está muy por debajo del crecimiento de la inflación. Pero las explicaciones técnicas yo te diría que son... Más desde el punto de vista de que el Banco Central, desde el viernes hasta la fecha, no, no está acumulando, eh, si bien está comprando, eh, está acumulando reserva, tiene un problema que el sector del agro no le está liquidando como debería liquidarle. Tiene un 20% menos que la semana anterior. Eso hace que el dólar, eh, como eso se liquida un dólar blend, un 20% contado con líquido y un 80% le oficial, hace que la oferta al contado con liqui baje y eso puede estar repercutiendo en, en el valor de esta, llamémosle acomodamiento o este pequeño crecimiento, que si bien eh, estamos abajo de la inflación, en los últimos días fue, fue fuerte. El dólar eh, blue, si bien es un el mercado que mueve el 10%, es un dólar termómetro para la gente y esto hace que haya de alguna forma un poco de temor y un poco de alguna forma de prestar atención. Yo digo que el gobierno está en un momento de inflexión, donde tiene una economía que el Producto Bruto está cayendo, el indicador que tome es consumo, caída de Portland, caída de nivel... nivel o sea, el, el producto que tome está cayendo.